Ocaña es un municipio lleno de arte y cultura, pero sobre todo de historia, porque por sus calles han caminado los personajes más representativos de los hechos que marcaron los inicios, no solo de la provincia y del departamento, sino también de la República de Colombia desde antes que se lograra su independencia. Y es precisamente por la enorme relevancia de esta tierra que en los años 30 y movidos por la necesidad de no dejar perder las huellas de Ocaña en la vida nacional, se reunió un grupo de ilustrados representantes de las letras de la región para crear la hoy conocida Academia de Historia. En el año de 1934, si no estoy mal, llegó a Ocaña como rector del colegio de José Eusebio Caro, don Belisario Matos Hurtado, que era pamplonés y era también miembro de la Academia Colombiana de Historia, en aquella época Academia Nacional de Historia. Ya tenía don Belisario un récord bastante significativo en materia de investigaciones históricas sobre el norte de Santander y algunos estudios varios que lo posicionaron pues en Bogotá. Al llegar a la rectoría del Colegio Caro, pues se pone en contacto con los intelectuales de aquella época, con los, digamos, pioneros de la historiografía local, como era Justiniano Páez, Monseñor Manuel Benjamín Pacheco Aicardi, don César Pava, don Luis Sánchez Rizo, Manuel María de la Rosa, Emilio García Carvajalino, Luis Felipe Molina, Luis Eduardo Páez Curbel, que era en ese momento pues, de los más jóvenes, junto con el poeta Jorge Pacheco Quintero, y se planifica una reunión en el Colegio Caro que tiene lugar precisamente el 13 de mayo de ese año de 1935. En esa reunión se plantea la necesidad de formar en Ocaña un centro de historia que tuviera como objetivo el estudio de la historia regional, departamental y nacional y la investigación arqueológica, preservación de monumentos, etc. Se nombra una como secretario inicial a Jorge Pacheco Quintero y en las siguientes reuniones queda Justiniano Páez como presidente y arranca ese proceso de la Academia de Historia inicial que nació con el nombre de Centro de Historia de Ocaña. En los años siguientes a la creación del Centro de Historia, comenzaron a unirse intelectuales de los municipios de la provincia, como Ábrego, La Playa, Río de Oro, El Carmen, Convención, San Calixto y Teorama, generándose así el movimiento de investigación histórico más grande de la región, de una manera más organizada y metodológica que en sus inicios, el cual comenzaba a dar sus primeros frutos y a conseguir cada vez más adeptos. Se publica o se comienza a publicar en el mismo año del 35, la revista Caritama, y se va recogiendo allí paulatinamente todo ese proceso de desarrollo del Centro de Historia de Ocaña. Se vinculan como miembros correspondientes personalidades de las letras de Mompox, por ejemplo, como el doctor Prados, gente de la intelectualidad cucuteña, como el doctor Rosso, intelectuales venezolanos incluso como Vicente Dávila, el doctor que es muy importante en estos procesos, era en ese momento el presidente o vicepresidente de la Academia Colombiana de Historia o de la Academia Nacional. Con el transcurso del tiempo y con la ya reconocida labor del entonces llamado Centro de Historia, este comienza a crear lazos con otras organizaciones relacionadas con su causa. Casi coetáneamente o con un año de diferencia, se crea también el Centro de Historia del Norte de Santander, pues entre los dos se comienza a hacer una labor bien importante de rescate de las memorias históricas de las provincias de Pamplona, Cúcuta y Ocaña. Hay un trabajo muy interesante, por ejemplo, desde el punto de vista genealógico, que comenzó Luis Eduardo Pacheco, un historiador venezolano, con las genealogías de Santander y luego ya más adelante con otros estudios que le hicieron recorrer Ocaña y otros lugares buscando documentos originales. Y al fin todo eso se revierte en la consolidación de una publicación periódica muy seria, muy, digamos, muy bien lograda desde el punto de vista de la calidad de los artículos, que es lo que con el tiempo va a hacer que Ocaña se conozca a nivel nacional como un foco importante de investigación historiográfica.
Mirando hacia el pasado, se hace innegable que el éxito de la Hoy Academia de Historia se debe al infinito talento de quienes en sus épocas de inicio la conformaron. Personajes como Lucio Pavón Núñez, el sacerdote jesuita Juan Manuel Pacheco Ceballos, Luis Eduardo Páez Courbel y Jorge Pacheco Quintero, entre otros escritores, tuvieron tanta acogida a través de su obra que alcanzaron a traspasar las fronteras de lo local y se proyectaron tanto a nivel nacional como internacional. Y hoy sus obras son, digamos, no solamente citadas por los historiadores de Colombia y del exterior, sino que con frecuencia se les recuerda por la profundidad en sus investigaciones. Prácticamente en Ocaña comienza o se inaugura la historiografía contemporánea del norte de Santander con los estudios de Páez Courbel relativos a la fundación de Ocaña en la década más o menos de 1940. De tal manera que se consolida un núcleo de investigadores muy serio, muy comprometido con su tierra y con los procesos también sociales y culturales que se llevaron a cabo en la provincia durante todo ese lapso. Con éxitos, decepciones y altibajos, la Academia de Historia ha alcanzado grandes logros, como la obtención de la sede ubicada en el Complejo Histórico de Ocaña y otorgada a este grupo en el año 2000, entre otros muchos, que la han consolidado como el organismo que trabaja en pro de la defensa del patrimonio cultural de la región. La Academia ha recibido, digamos, reconocimientos por parte del Senado de la República, de la Cámara de Representantes, del Consejo Municipal, de la Alcaldía de Ábrego, la Alcaldía del Carmen, que nos enorgullecen, pues, y de una manera u otra nos comprometen a continuar esta lucha por seguir defendiendo el patrimonio, seguir divulgándolo y seguir investigando para que nunca se pierda la memoria de nuestra gente. Estos reconocimientos son el premio a la dedicación de los intelectuales que a través del tiempo se han dedicado al rescate de los valores históricos de la región, motivados por las metas que sobre la marcha se han alcanzado. Yo creo que los avances más significativos están relacionados con la recuperación de buena parte de los fondos de los archivos históricos que se encuentran en el Archivo General de la Nación, en los archivos históricos de Tunja, archivos de Pamplona y el archivo histórico de Ocaña. ¿Por qué? Porque, digamos, antes del centro de historia, la investigación era muy escasa, no había metodología de la investigación y el acceso a los documentos nacionales relativos a Ocaña era muy poco. Con la aparición de la revista Caritama se comienza a divulgar ese acervo archivístico y documental tan importante que, por ejemplo, permitió establecer la fecha exacta de la fundación de Ocaña. Y ahora, después de tanto tiempo, nos ha permitido encontrar la participación exacta y concreta de la gente de la región en el proceso de la lucha por la independencia. Ha sido también uno de los logros grandes de la Academia de Historia haber logrado que sus investigaciones hayan dado como resultado el componente cultural junto con los vigías del patrimonio del primer plan de ordenamiento territorial de la ciudad de Ocaña y que sus investigaciones también hayan contribuido a la declaratoria como bienes de carácter nacional y bienes de carácter departamental a más de 14 o 15 inmuebles y manifestaciones de patrimonio inmaterial. En ese sentido yo creo que la Academia de Historia ha sido fundamental, ¿no?, en ese papel. Así como la vida de nuestros próceres es la base fundamental de lo que hoy es Ocaña, también lo son las arraigadas costumbres religiosas de su gente, la creencia en Cristo y la existencia de Dios como ser supremo. Por esta razón, la Academia de Historia de Ocaña cuenta con el apoyo religioso de Monseñor Leonel Pineda, quien inició con la labor de destacar estos aspectos desde hace más de 6 años. Fui postulado por un compañero mío desde el seminario menor, que era académico, Gabriel Neira, amigos de toda la vida. Y entré con un pequeño trabajo que se llama La Iglesia en Ocaña, es un folleto. Y me siento bien, digamos, sobre todo manejando la parte de historia eclesiástica y religiosa en general. Realmente a mí se me han grabado desde hace mucho rato las palabras de Cicerón, que dice que la historia es maestra de la vida, ¿no?
Cuando nosotros ignoramos la historia, no somos capaces de responder al momento presente, porque nos falta esa iluminación del pasado, o también las sombras del pasado para que esas sombras dejen de serlo. En todo caso, qué bueno es hacer historia, ¿no? La labor de Monseñor dentro de la academia es determinante. Hago historia en la radio, la hago en la predicación, por ejemplo, con las vidas de los santos. La gente ignora a veces qué significado tiene la historia de la iglesia de determinados santos, y yo pues tengo esa preocupación de mostrarles por lo menos algo muy, muy claro de lo que significa ese personaje en la iglesia. Monseñor siempre se ha destacado por su notable experiencia con las letras. Para entrar a la academia, yo presenté la semblanza del padre Francisco Angarita, sacerdote ocañero con muchos méritos. Él nació ahí al frente del Parque de San Francisco, el antiguo parque, y prácticamente es el único historiador de Jesús cautivo, de esa aparición, porque era un niño y vivía ahí cerca. Y él dice, porque era un hombre muy gracioso, que tenía aburrida a la señora Dionisia, a la cual se le apareció la imagen en una piedra de su cautivo, y a su hija la tenía aburridas de tanto preguntarles cómo había aparecido Jesús cautivo. Entonces da ese testimonio y muy claro, se lo pidieron para un periodiquito que dirigía el padre Curbel aquí, el padre Antonio Curbel. Bueno, luego yo pues no lo conocía, llego aquí ya muy anciano, yo me iba a ordenar de sacerdote y vivió aquí en San Agustín, y de sus labios supe muchas cosas, ¿no? Y también por lo que he leído de él, por ejemplo, fue el fundador de la primera hoja parroquial que existió en Colombia, siendo cura de la playa. Incluso lo mantuvo en otras partes, por ejemplo en Aguachica. Él estuvo en la parroquia de San Roque de Aguachica, y allá se conservan, algunas familias conservan la colección de esas hojitas semanales, cuando eso era una empresa muy grande, hacer una hojita semanal, impresa, bueno. Luego tuvo el mérito de haber bautizado a García Márquez, ¿no? Y dice García Márquez que lo quiso mucho, yo lo quise mucho al padre Angarita. Fue acólito, García Márquez fue acólito del padre Angarita, le dio la primera comunión. Bueno, habla mucho de él. Y otra cosa relacionada con su permanencia en Aracataca, porque él fue cura de Aracataca, por eso fue que bautizó a García Márquez, que le tocó la matanza de las bananeras, ¿no? Donde él se plantó como sacerdote y denunció ante Jorge Eliezer Gaitán, que era en ese momento el congresista estrella, en el Congreso de la República, maestro, denunció lo que estaba pasando. Y Jorge Eliezer Gaitán hizo la denuncia en el Congreso de la República. Y al lado de esa denuncia, el elogio más grande que se le ha hecho al padre Angarita. Con la notable influencia de la historia local y regional en la vida nacional y con los aportes que ha realizado la Academia a través del tiempo, es fundamental que los niños y jóvenes se vinculen a la labor investigativa y no se conviertan en entes ajenos a la causa. Yo creo que la labor que tienen los docentes de las ciencias sociales es muy importante. Sería ideal o muy conveniente que trabajaran de mano con las academias de historia y los centros de historia regionales. Recordemos que hay centros de historia en Abre o en Río de Oro, en El Carmen, en Convención, y creo que los docentes han desaprovechado de alguna manera los trabajos de investigación que hacemos a nivel de la academia para divulgarlo en el aula, porque realmente conocimiento que no se divulgue, pues conocimiento que prácticamente no existe. Sería extraordinario que los docentes se vincularan, asistieran de pronto a nuestras sesiones, asistieran a los encuentros de historiadores, por ejemplo del Gran Santander, que ya llevamos dos versiones, y allí comenzaran a entender un poco la importancia de esa historia, no simplemente como una materia más o como algo que hay que ver en el aula, sino como parte de la reafirmación de la identidad regional y de la identidad como colombiano. Yo creo que es una labor que debe comenzar por el hogar, ¿no? Por eso la familia es siempre el punto de partida para todo, ¿no? Si tenemos hoy día mucha violencia, es porque también hay
un altísimo índice de violencia en la familia. Yo he oído pues unos datos que me aterran. Se dice que en Colombia es más grave la violencia intrafamiliar que la de los grupos alzados en armas. Es muy grave, ¿no? Y porque es una familia entre los que deben amarse y respetarse, entonces es terrible, es desastrosa, ¿no? En todo caso, el bien, cuando se comienza, digamos, se comienza desde la casa a inculcar estos valores, pues entonces eso va penetrando la vida de toda la familia y se va a los lados, se va difundiendo esa misma luz. Es así como se hace fundamental la motivación académica y familiar para que las nuevas generaciones aprendan y se adecúen a una nueva cultura de conocimiento histórico y, sobre todo, contribuyan a conservar la memoria de Ocaña, una historia que quedará en sus manos a través de los años y que no debe dejarse morir, pues el pueblo que no conoce su pasado no tiene ni un presente ni un futuro.